toda la audiencia de cómo allá, ¿cómo andás? ¿Bien? Muy bien, la verdad, Cristian, la verdad, un día espectacular nos ha tocado. Bueno, el rally pienso que si el día que no hay viento no hay rally, porque siempre hay vientito. Estamos en la ciudad de Cipolletti después de 10 años de ausencia con el rally regional y hoy estamos viendo el rally aniversario de la ciudad. Así que estamos viendo una jornada dominguera increíble. Raúl y Martínez en la clase mayor viene con muchísimos problemas y ya bajó los brazos, va a terminar la vuelta, pero queda tercero en la clase mayor. Primero viene Alejandro Cancio, que viene haciendo el duelo con Nicolás Madero, el de Bariloche. Lo que te puedo decir, en la clase A5, el que viene en punta y ganando cómodamente, estamos hablando de Ramiro García. En la clase A7, el que viene bien, el regreso de Carlos Eschichi a bordo del R18. ¿Y qué más te voy a contar? En la clase menor, Paolo Anceloni viene dominando de punta a punta. Bueno, vienen con el Renault 18 que vuela. Sí, la verdad que viene bastante bien, así que bueno, esperemos seguir de la misma manera como para terminar la jornada lo mejor posible. ¿Cómo viene el copiloto? Viene bien. Hugo viene trayendo bien, así que queremos dar la vuelta. Vamos a tratar de dar toda la vuelta, porque viene bien el auto, así que bueno. Ahora, ¿por qué es la pasión de todo? El Renault 18 es pasión de todos. Todos están esperando el Renault 18 que pase. Y no sé cuál será andan muy bien, ¿no? Pienso que sí, el que lo ve de afuera, bueno, sabe. El que va de arriba lo va disfrutando porque lo tiene que llevar. Son diferentes manejos de cada uno. Pero no, el auto en sí es un auto lindo para andar. Vale, aniversario de la ciudad de Cipolletti, un rally muy muy interesante y creo que también unos prizes muy muy importantes también, ¿no? Sí, una linda carrera, la verdad que hasta ahora viene todo muy bien, para nosotros mejor porque venimos ganando, ha salido todo perfecto hasta acá, solo el último prime que me desconcentré un poco y perdí pocos segundos, pero la diferencia es buena, así que vamos a tratar de terminar estos dos prime adelante, ¿no? Sí, los dos están calientes, Madero y Martínez ni hablar, ¿eh? No, pero se la pasa bien, la verdad que hay muy buena onda entre los tres y lo bueno es que tratamos de darnos arriba del auto, que eso es lo que se disfruta. Y más que nada lo que disfruta el público también, porque ustedes dan un espectáculo y un show también para la gente, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, se va al límite cuando las condiciones están y la gente disfruta mucho de eso, ¿no? ¿Cómo estamos en el Nacional? No, bien, estamos... bien en el campeonato, venimos sumando podio en todas las carreras, estamos ahí en la conversación, eso es muy bueno, quedan varias fechas todavía y hay que tratar de ganar para llevarnos el campeonato. El campeonato, ¿no? Y estás ahí a punto también, ¿no? Sí, estamos muy bien para el campeonato, así que está muy bueno, ¿no? ¿Dónde se viene la próxima? En Esquel, el fin de semana que viene, así que este es un buen entrenamiento. Un entrenamiento lindo. Un entrenamiento lindo para ir a Esquel. Llegó el momento de la cocina en como allá, porque ahora comemos acá. Muy bien. Bueno, ¿qué está familia? En familia, ensaladita de tomate, lechuga, acá. A ver, Marita. Espinaca, brotecito, palta, brotecito. Tomate. Tenemos tartita para compartir. Desde aquí, desde la Isla Jordán, entonces saludamos a todo el país. A ver, bien. Saluden, Checo. Danilo, ¿cómo surge Danilo Competición? Y surgió más o menos en el año 98 con Carlitos Valls, que me invitó, digamos, a que
y armáramos un auto, un Renault 18 en esa época, y empezamos a tener muy buenos resultados, digamos. Después se fueron incorporando otros pilotos por el tema de que nos fue yendo bien. Ganamos muchas competencias, digamos. En realidad tuvimos muchos autos acá, alrededor de 12 autos de rally, que los pilotos hoy en día, bueno, es obvio, tenés que tener un buen auto, digamos, que no se tiene que parar y tiene que ser competitivo, digamos, como para arrimarse a la punta, digamos, y para eso, bueno, hay que laburar, digamos, y ser consciente de todo y que no se afloje nada y que el auto llegue, digamos, es lo principal, digamos. Después depende la otra parte del piloto, digamos. 50% diría del taller y el 50% del piloto. Hola Danilo, qué amor y qué pasión tienen todo el equipo de ustedes por los autos, porque lo más grande y el orgullo más lindo es verlo al piloto arriba del podio, ¿no? Correcto, eso es lo... Ahí es lo más emocionante. Es lo más emocionante y es todo emoción, digamos, lo del rally, del inicio de cuando arrancan, de la rampa, de digamos, de distintos lugares que uno va, qué sé yo, conocés mucha gente y te relacionás con todo y todos tienen la misma pasión, así que es algo muy lindo. Pero yo soy yo. Por eso tienen bien clara la historia de mi cocho. Yo no quiero no, hey. Yo no quiero no, hey. Yo no quiero. Gracias por participar de este rally aniversario de la ciudad de Chipoleti. Bueno, creo que si bien tuvimos poca fortuna hace una semana con el clima, creo que por algo fue y creo que le vino muy bien a los caminos. Hubo algunos trayectos que fueron transitados en 4 oportunidades y aguantó. Y bueno, creo que todo lo que hizo la gente acá de Chipoleti junto con la BGR tuvo su rédito. Y creo que salí, como dijiste vos al principio, una muy buena carrera. Los pilotos hasta ahora, ninguno ha mostrado ningún tipo de disconformidad, así que eso es lo mejor que nos puede suceder cuando hacemos una competencia. Así que, bueno, ahora, a partir de ahora habrá que empezar a trabajar. Nos vamos a Esquel el día miércoles y ya venimos y empezamos a trabajar para lo que va a ser la próxima, que va a ser entre Cervantes y Roca, el 1 y el 2 de noviembre, y después el cierre, la fecha del 14 de diciembre en Bariloche con algunos ingredientes muy especiales. Motos Ruiz, agente oficial Can-Am, KTM, Sanela, repuestos, accesorio, indumentaria, lubricantes, servicio técnico. Motos Ruiz, Teniente Ibáñez y Sarmiento, Cipolletti, Río Negro. Enigma Motel, una escapada perfecta. Mercado La Rueda, 20 años en la esquina tradicional de Cipolletti, con los más variados artículos para su canasta familiar y en precios, ni hablar. Para el domingo sea uno más en venir a buscar nuestro asado champagne. Mercado La Rueda. Hielo, el satélite, con más de 20 años de trayectoria al servicio de la gente, logística y distribución a todo el país, brindando la mejor calidad en su servicio. Hielo, el satélite. Instalaciones Patagónicas, asesoramiento profesional en instalaciones sanitarias, agua, luz, cloaca, riego, piletas y calefacción. Instalaciones Patagónicas. Taller de chapa y pintura Cumelén, cabina de pintura, bancada de estirado, desabolladora multispot, siempre lo último en tecnología. Taller de chapa y pintura Cumelén, Río Uruguay 51, Neuquén Capital, teléfono 0299-440-2276.